Indigna la siguiente información. En La Paz, un caso de violencia, un menor de 4 años de edad fue golpeado brutalmente por su padrastro. El menor tiene 30 días de impedimento. Intento de infanticidio, donde este caso, la víctima es un menor de 4 años, donde el padrastro ha agredido a este menor. En este momento él se encuentra internado, le han realizado la valoración médica forense correspondiente, donde el médico ha determinado 30 días de impedimento. Incluso ha pedido una valoración posterior y de acuerdo a la valoración que se realice, ya se verá si se puede ampliar los días de impedimento de este menor. Son varias lesiones que tiene en la cabeza, extremidades superiores, inferiores. Incluso de acuerdo al examen médico, este menor presenta fractura en las costillas. Este señor es el padrastro. Y el caso está en investigación para determinar, ¿no?, si es que la madre sería de alguna manera cómplice, porque de acuerdo al examen hay lesiones que son de edad antigua. Bueno, que él no estaba conforme, ¿no?, con este menor, y que esto era un impedimento para tener, para continuar la relación con la mamá de este menor.